queremos hacer memoria. Queremos recordarle a la gente lo que han sido los gobiernos delegacionales. No echar en saco roto todas aquellas denuncias ciudadanas que legítimamente hemos visto a lo largo de los años en nuestra ciudad y que no han tenido eco alguno. Para ello también la semana próxima tendremos aquí, afuera de las instalaciones del partido, para que todos ustedes puedan visitar el Museo del Horror de los últimos 15 años del PRD en la ciudad. Porque las delegaciones más corruptas, cero transparentes, son las delegaciones del PRD y no ha habido autoridad en la Ciudad de México que haga que las cosas sucedan distintas. No podemos olvidar que de llegar Mancera al gobierno de la ciudad, Mancera llegará atadito de manos. Llegará atadito de manos porque va a gobernar con Oroña, va a gobernar con los Bejaranos, con el señor de las ligas, seguramente. Va a gobernar con todos estos grupos que se han dedicado a destruir a las instituciones en la ciudad y a descalificar a las instituciones a nivel federal. Siempre ha dicho que son la ciudad con menos corrupción, las más transparentes, y esa tabla ubica al Distrito Federal como la entidad más corrupta. Y bueno, esta afirmación no la hace el Partido Acción Nacional, no es una afirmación gratuita, se trata del Índice de Corrupción y Buen Gobierno que realiza Transparencia Mexicana. Esta es la realidad, esta es la realidad del Distrito Federal, no solo en materia de transparencia, sino que los recursos públicos que se requieren para la obra pública y que fueron para, asignados para ese efecto, no se gastaron nada, a menos que lo hayan guardado para las campañas, y entonces pues no nos daremos cuenta hasta después del proceso. Lo que nosotros podemos ver es que en términos generales los gobiernos delegacionales del PRD en esta ciudad se han caracterizado por la opacidad, por la corrupción, por los escándalos y por los pésimos servicios urbanos. Según datos de la Coparmex Ciudad de México, la delegación Álvaro Obregón, la delegación Cuauhtémoc y la delegación Tlalpan, las tres, gobernadas por el PRD, son las delegaciones donde se presentan más casos de corrupción y donde se presentan más casos de extorsión a pequeños y medianos empresarios. Las dos delegaciones que el PAN ha gobernado desde hace 12 años, como son Benito Juárez y Miguel Hidalgo, son las que tienen el mayor índice de desarrollo humano de todo el país. La Benito Juárez en primer lugar y la delegación Miguel Hidalgo en tercero. Solo superados a nivel de municipio, la Miguel Hidalgo por San Pedro Garza García, otro municipio, por cierto, gobernado también por el PAN desde hace, en este caso, varias décadas. Hemos visto el uso de programas y recursos en favor de los candidatos del PRD. La estructura delegacional en Tlalpan está a todo lo que da. Todos los funcionarios de la delegación acuden a eventos partidistas en horarios laborales. De esto ya presentamos también las denuncias correspondientes.